Dicen que todo fotógrafo de naturaleza y, bueno, en especialmente a los que nos gusta la fotografía, a fotografiar aves, pues en algún momento tenemos que ir en busca de un pájaro al cual hoy yo voy a ser va a ser la primera vez que, pues bueno, me acerque. De hecho, ahora lo que estoy haciendo es localizando. Tengo el coche ahí atrás. Y bueno, me estoy dando una vueltecita por aquí porque, bueno, pues he escuchado, como digo, el canto de un ave que, bueno, lo tenemos aquí a principios del mes de abril hasta último septiembre, primero de octubre. Son los abejarucos, son uno de los pájaros más bonitos que tenemos en nuestra fauna. Y como he dicho antes, todo aquel que le gusta fotografiar aves, en algún momento tiene que fotografiar, buscar, fotografiar y disfrutar con los abejarucos. Ya llevo unos días abejaruco. Ya sabemos que es uno de los pájaros más bonitos que tenemos en nuestra fauna. Ahora en mayo, cuando empieza la reproducción, pues estoy localizando lo que son nidos de abejaruco para fotografiar estos bonitos pájaros. Y hoy me he venido aquí con el coche, estoy a unos 20 metros. Los nidos lo suelen hacer en taludes canteras abandonadas, lo que son taludes muy cerca o cerca de los caminos. Este es donde me encuentro, pues, concretamente donde han hecho ellos los nidos, pues, justamente lo que es al lado de la carretera. Digo yo que por eso están más acostumbrados a lo que son la presencia de los coches. Bueno, llevo ya aquí más de una hora. Me he traído la cámara, estoy sacando fotografías, pero quiero acercarme más a ellos. Entonces llevo ya aquí más de una hora y lo que me queda, como digo, con la cámara, con los prismáticos y lo que voy a ir observando el comportamiento, voy a ver qué posaderos utilizan o suelen utilizar, por dónde más o menos se mueven, para ya hacer una sesión buena con ellos. A ver si me dejan. No sé si será con el high o nos vendremos y pondremos la cámara, camuflaremos la cámara y la acercaremos lo más posible a estos posaderos y la dispararemos con control remoto. La fotografía de naturaleza es así. Tenemos que molestar lo menos posible a los animales, dejarlos que sigan con su ciclo de vida. He hecho unas cuantas fotos y como digo, desde estoy a unos 20 metros, cosa así,
de los nidos, ese posadero, ese lo suelen utilizar mucho. Esto es una ráfaga de aquí. Uy, ahí. Por eso yo creo que está más acostumbrado a... Ahí está, con la ala abierta. Creo que está un poquito más acostumbrado a lo que es los coches, ¿no? Bueno, veremos a ver cuando venga con el high. Todas estas fotos, pues bueno, es para ver el comportamiento y también, pues bueno, si sale alguna que merezca la pena, como por ejemplo esta me gusta, pues nos quedaremos con ella también. Pillan a algún insecto, sobre todo una pareja. Estoy viendo una pareja, pues que se ponen ahí en el posadero, se dan de comer uno al otro, salen los dos, cazan insectos, vuelven al posadero. Yo creo que ahora mismo están tolerando bien, digamos, mi presencia aquí, o la presencia del coche. Como digo, como están al lado de una carretera, pues a lo mejor están más acostumbrados al tema de los coches. Normalmente casi todos los pájaros están acostumbrados a los vehículos, ¿no? Y muchas veces podemos utilizar a estos como escondite, como hay, como yo lo estoy haciendo ahora. Aunque no me atrevo tampoco a acercarme más con el coche. Me gustaría estar más cerca, pero para hacer la primera vez me voy a conformar. Desde aquí, esto, y poquito a poco, pues, o bien con el coche, o bien ya lo iremos viendo, nos iremos acercando.